Efectivamente, la semana pasada, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez, acompañado de los diputados Jaime Mulet y Tomás Hirsch, presentó un proyecto de reforma constitucional que busca suprimir el órgano de delegación presidencial regional, el cargo de delegado presidencial regional y de delegado presidencial provincial. Según explicó el diputado Velázquez, autor de la moción, no van a construir el Chile descentralizado, inclusivo y diverso por el que todos están haciendo esfuerzos, los constituyentes con lo suyo y el Parlamento en el Pacto de Apruebo Dignidad, manteniendo la figura de un delegado presidencial que sin duda es un resabio del centralismo que quieren dejar atrás, porque cuando el gobierno propone este marco legal, lo escribe desde la cultura del centralismo abusivo, ofensivo y autoritario. Esas fueron las palabras del parlamentario y queremos saber cuál es la postura de las otras bancadas frente a esta iniciativa y poder abordar también otros ámbitos de la coyuntura nacional. Para eso conversamos con el diputado de Acción Humanista Tomás Hirsch. Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, muy buenos días. Consultarle cómo observa el apoyo de las otras bancadas de oposición, cuál es la postura que han manifestado hasta ahora. Bueno, hasta acá solamente hemos firmado este proyecto parlamentario de la Federación Regionalista, del Frente Amplio y de Acción Humanista. Yo espero que haya la comprensión, la disposición y la voluntad de las distintas bancadas para aprovechar este momento en que hay una voluntad expresada, por lo menos en las palabras, de descentralización, llevar eso a la concreción mediante la discusión y la aprobación de esta reforma. No tengo claro que sea así, para ser muy transparente y muy honesto, porque en muchos he visto el temor de entregar el poder de decisión a la ciudadanía. Sigue estando este intento de control, de este intento de mantener las riendas cortas, ¿no es cierto?, desde el poder central. Ojalá eso no sea así, por supuesto nosotros vamos a tener conversaciones con distintos sectores. Lo que quiero decir, y sí me parece relevante, es que ya he conversado con un primer gobernador, con Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso, quien ha manifestado todo su apoyo a este proyecto de reforma constitucional. Hemos quedado de realizar varias acciones en las próximas semanas, en las cuales él va a ir dando a conocer también cuáles son las dificultades que ya está teniendo con esta figura del delegado presidencial y la necesidad de suprimirla. Pasando a un segundo tema, ¿en qué pie van las conversaciones entre el bloque Chile Digno y el Frente Amplio en torno a converger en un programa de gobierno común? Bueno, efectivamente, después de las elecciones primarias, se está trabajando en todo lo que tiene que ver con la convergencia de equipos. Tenemos muy claro que hoy día tenemos un candidato presidencial que nos representa a todos como a Prueba de Dignidad, y tenemos que avanzar, y ya estamos conformando los equipos, en torno a tener un programa de gobierno, equipos territoriales integrados. Aquí existían los equipos de Chile Digno y el Frente Amplio que estaban trabajando activamente en las distintas regiones. Estamos hoy día buscando ese proceso de unificación, de convergencia, manteniendo, por cierto, también los distintos estilos, lenguajes, la diversidad propia de una contienda de este tipo. Y, por cierto, también estamos hoy día en un trabajo, sobre todo, relevante de construcción de las listas parlamentarias que puedan sostener un gobierno de transformaciones como el que esperamos tener desde el próximo año. En esta mixtura de contenidos, ¿cuáles esperarían ustedes que, como bloque Chile Digno, que se profundizaran, quizás que falta poner el énfasis en el programa final? No, más que falta de poner el énfasis, yo diría que ambos programas son bastante parecidos, hay coincidencias grandes, pero hay énfasis distinto y ahí es donde tenemos que trabajar. Para nosotros el tema de la descentralización, justamente el que estábamos hablando recién, es muy importante. El de la reforma estructural de un sistema de pensiones, ahí por cierto también hay que afinar algunas diferencias que hay en cuanto al proceso que se debe llevar adelante. Por cierto, en materias laborales, en el en todo el tema que tiene que ver con negociación por rama, todo el tema de fortalecimiento del mundo y la organización sindical, en el mejoramiento de las condiciones laborales y de salarios, por cierto, en la estructura tributaria hay distintas propuestas y miradas, pero estamos seguros que podemos llegar también a una propuesta común como Prodignidad.
Y respecto a al escenario político electoral de la derecha con el candidato Sebastián Sichel, quien se ha mostrado más proclive al centro político, sin embargo, en la práctica, a su juicio, ¿qué es lo que él representa finalmente? No, de centro político no tiene nada. Es una figura que han levantado para tratar de captar votos de la ex Concertación, que como todos sabemos está bastante deteriorada, dispersa y fragmentada. Pero en realidad estamos en presencia de un candidato que es el representante de los sectores empresariales más duros de nuestro país. Alguien que pretende mantener el modelo económico, que pretende mantenerlos con unas ventajas tributarias que han sido brutales en el beneficio de esos grupos económicos durante las últimas décadas ya. Alguien que ha sido apoyado financieramente en su campaña primaria por estos mismos grupos económicos, no puede pretender decir que es alguien de centro que está por transformaciones. Esos son discursos que se hacen para tratar de captar votos, pero que no tienen ninguna relación con la realidad de quienes soportan y apoyan e impulsan esta candidatura, que es el sector empresarial más duro y más poderoso de este país. Y ahora que está en tabla el proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales, ¿qué le parece los dichos de Sichel advirtiendo que no va a respaldar a aquellos candidatos a las elecciones parlamentarias que actualmente adhieran como parlamentarios a esa iniciativa de ley? ¿Cuál es la gravedad que reviste ese hecho político? Bueno, más que gravedad me parece que ha sido un golpe de sinceramiento muy oportuno, es decir, ha mostrado que estamos en presencia de un candidato absolutamente autoritario que pretende bajarle línea a sus propios parlamentarios, que no está entendiendo, en primer lugar, que acá no hay orden de partido para los parlamentarios, primera cuestión, eso está totalmente fuera de la ley y la Constitución, pero en segundo lugar no está entendiendo que el país cambió y que las decisiones hoy día se toman en función de las necesidades de la ciudadanía, de las familias, de los trabajadores y las trabajadoras, y no en función del propio cálculo que él puede hacer sobre su expectativa y la de los grandes empresarios que lo apoyan. Esas fueron entonces las palabras del diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch. Le agradecemos mucho por este contacto telefónico. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.